saben, les damos la más cordial bienvenida al único programa del Rey de los Deportes completamente en vivo. 30 minutos que de verdad se les va a pasar muy rapidísimo por toda la información que tenemos de Grandes Ligas, del béisbol mexicano, la luz y sombra de los peloteros mexicanos en Grandes Ligas, con una suspensión de 80 juegos por dar un antidoping positivo y la otra el mexicano 118 en debutar en Grandes Ligas. Esos temas y mucho más el día de hoy. Ricardo Cruz, Ricardo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Noemí? Álvaro, un gusto saludarlos. Mucha información exactamente la que tenemos el día de hoy. Hablar de estos mexicanos, lo que sucede en Grandes Ligas, con participación precisamente el día de ayer con Roberto el Cañoncito Osuna, con Marco Estrada, lo que pasa con el Titán, con los Dodgers de Los Ángeles. Mucha información que tenemos el día de hoy. Exactamente, pero también vamos a hablar de la Liga Mexicana de Béisbol. Álvaro Godínez. Álvaro, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Un gusto que nos acompañe nuevamente para platicar del béisbol mexicano también. Ya tenemos ahí un empate en la zona sur. Veremos qué equipos son los involucrados. Y cuando uno espera que todo lo has visto, hay también récords en Grandes Ligas que ya lo veremos más adelante. Correcto. Exactamente, los novatos por ahí dando la sorpresa en la gran carpa. Pero ya lo saben, los invitamos a que se comuniquen con nosotros completamente en vivo. Ricardo Cruz ya tiene el celular en la mano y el número del WhatsApp está apareciendo en estos momentos para que, bueno, ya participe en la encuesta del día que más adelante va a aparecer, o sobre todo los temas que vamos a hablar el día de hoy en Extra Inning, programa del Rey de los Deportes del béisbol, ya lo saben. Y bueno, también vamos a la frase del día de hoy. Ricardo, ¿qué dice? Sobre todas las cosas, lo que odio es perder. ¿Quién lo dijo? Jackie Robinson, un histórico, uno de los más grandes peloteros que han existido, sobre todo porque rompió la barrera del racismo en Estados Unidos. Y esta semana, el 15 de abril, se cumplen perfectamente 69 años del debut en los Dodgers de Brooklyn. Y en lo deportivo, él tiene el récord de 19 robos de home. Pero lo social, el impacto y el primer afroamericano en Grandes Ligas queda para la historia. Exactamente, que de hecho vamos a mandar a Ricardo a que el homenaje que se le va a hacer en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles el próximo viernes. Así es. Para que, ya lo sabe, también siga a Ricardo en su cuenta de Twitter y todo el asunto de Ricardo. Así es, todas las redes sociales, vamos a estar muy activos el próximo viernes, vamos a estar en Los Ángeles para este encuentro entre los Dodgers y el equipo de los Gigantes de San Francisco, el homenaje a Jackie Robinson y un partido bueno entre Madison Bumgarner y Clayton Kershaw. Nada más, te vas a aventar ese show, Ricardo. Tranquilo. Exactamente. Pero también vamos a iniciar con la pregunta del día de hoy para que se comience a comunicar con nosotros por la vía del WhatsApp con esta pregunta que, bueno, la semana pasada se dio positivo de un mexicano que está en la AAA con los Padres de San Diego y dice, terminó el sueño de José Ureña para debutar en Grandes Ligas. Se los pregunto a mis compañeros y les explico rápidamente a la gente por qué. Bueno, este mexicano dio positivo en el antidoping y las Grandes Ligas lo suspenden 80 juegos a este mexicano por una sustancia que es prohibida no de hace un mes o de hace una semana. De años. Desde hace años. Entonces, así es. Termina por equivocarse y creo yo que se le va a complicar muchísimo a este mexicano que estamos viendo en pantalla para un debut en Grandes Ligas con semejante mancha en su carrera, ¿no, Álvaro? El castigo es muy severo por parte de la oficina de Grandes Ligas porque esta sustancia viene de los 80s, es un anabólico que ayuda a desarrollar la masa muscular, pero aquí el fondo de todo esto es que los jóvenes peloteros o quizás los consagrados por querer ganar demasiado pierden todo. Exacto. En este caso Ureña, que está iniciando en esto del béisbol profesional en Estados Unidos, pues da positivo y es una lástima, pero sobre todo ojalá y se recupere, ojalá que recapacite y le den la oportunidad y los jóvenes que están iniciando. Que le vuelvan a dar la oportunidad, ¿no? Sobre todo, pero para ganársela tiene que trabajar muchísimo con esta sanción y decir, estaba en el top 30 de los mejores prospectos, o sea, de verdad, se le venía algo muy bueno para José Ureña y bueno, lástimamente le dan 80 juegos que, bueno, rompe con una regla en el antidoping que sabemos que en Grandes Ligas son muy estrictos. Exacto, ¿no? Eso mismo te iba a comentar, de hecho, Ureña estuvo presente en el duelo que estuvimos allá en la Ciudad de México. Los Padres de San Diego lo llevan junto con Urías, con Vargas, para que estuvieran presentes como aficionados mexicanos, como peloteros, obviamente el equipo de los Padres de San Diego, pero hasta cierto grado es ilógico, ¿no? Que una sustancia prohibida, no de hace poquito lo que sucedió en otros deportes, en el tenis, como lo platicamos con María Sharapova, que una sustancia que apenas este año inició como en el proceso que eran prohibidas, pero esta sustancia que es la nandrolona o nandrolina, en este caso ya de varios
varios años que un jugador de grandes ligas lo esté consumiendo ya también es falta para mejorar el rendimiento, para hacerse más Ricardo Noemí, ¿no? Amigos, señores, las sustancias son momentáneas, la fuerza que se tiene en el béisbol, lo importante es el trabajo, es la técnica, la jaula de bateo, los detalles finos de tu swing. Hombre, ya es tiempo de que aprendamos estas situaciones, no hagamos eso. Creo que todos concordamos que se equivocó. Claro, no, claramente. Hay que estar informados de lo que toma. Y ojalá que, bueno, esta equivocación no lo aleje de su debut de grandes ligas, como lo estamos viendo en pantalla. Enhorabuena, de verdad, para el veracruzano Luis César por su debut con ni más ni menos el equipo más ganador de las grandes ligas, que son los Yankees de Nueva York. Y bueno, debuta ante los Tigres, su ex equipo, los Tigres de Detroit. Y por ahí le conectan un cuadrangular de bienvenida a Miguel Cabrera, el primer cuadrangular de Miguel Cabrera, pero bueno, pero se convierte en el mexicano 118, ¿no, Álvaro? Bueno, pues ya tiene algo que contar, que fue Miguel Cabrera por todo el jardín derecho, cuando ya tenía un out, había ponchado a Justin Upton y le conectan este cuadrangular a una recta alta. Y bueno, pues es la bienvenida que le dan aquí a las grandes ligas a Luis César, que no tengo duda aprenderá los detalles finos en este tipo de partidos y lo logrará, brincará esa barrera. Se vio bien, ¿no? Se vio bien. Se vio bien en la siguiente entrada. Es que tener carácter, personalidad para estar enfrente con una casaca que pesa historia, como el equipo de los Yankees de Nueva York, en la verdad. Enhorabuena, pero sí, le conectan, como dices, este cuadrangular, pero bueno, lo hace Cabrera, que es el decimocuarto mexicano con la franela de los Yankees de Nueva York, ¿no? Entonces, así es. El último, ¿quién habrá sido? ¿El Cochito? El Cochito Cruz, ¿verdad? 2009, Cochito. Fue el último. Y Aceves, perdón, también el patón Aceves, también el lanzador derecho en relevo, también estelar de los Yankees. Joe Girardi es muy estricto con su bullpen y el picheo. Yo sigo insistiendo, yo no veo los inicialistas de Yankees muy fuertes. Le van a ir dando la oportunidad. Le dio dos innings en este partido después del cuadrangular que conectó Cabrera. Esto es una buena señal de que Girardi confía en él y que poco a poco le va a ir dando mucho más entradas. Y lo que decíamos, ¿no? También las lesiones de un pelotero de los Yankees le abre la posibilidad de que próximamente también sea abridor, ¿no? Así es. Como relevista largo o abridor, por ahí Luis César. Sí, mientras esté el cuerpo de inicialistas en dudas, habrá siempre la oportunidad para los intermedios, los relevos intermedios, que precisamente esa es su labor. Tienen la condición para tirar 3-4 entradas. Exactamente. Desde el inicio del partido. Bueno, los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros en la vía del WhatsApp. Ricardo Cruz ya tiene el celular para que, bueno, usted participe en la encuesta. ¿Qué le pareció esta, bueno, suspensión de 80 juegos del mexicano Ureña de Grandes Ligas por dar positivo en antidoping? Y entre los muchos temas más que tenemos, ¿qué le parece, productor? Si vamos con los temas ya de Grandes Ligas, nos metemos al 100 en las Grandes Ligas, porque, bueno, ahora sí, como lo decías, ¿no? Los novatos se están robando las portadas de todos los periódicos, de todas las televisoras de Grandes Ligas. Bueno, y estamos viendo lo que sucedió el viernes. El día viernes, exactamente, este encuentro entre los Dodgers de Los Ángeles y el equipo de los Gigantes de San Francisco. Este chavo, 26 años, Ross Stripling, tenía su primer partido en Grandes Ligas con el equipo angelino. Y bueno, ¿qué partido tiró? 8 entradas, estuvo en la octava entrada cuando lo sacan, llevando un partido sin hit ni carrera, nada más, nada menos. Pero aquí llegó la polémica de lo que sucedió con Dave Roberts, ¿no? Teniendo el partido sin hit de carrera en la octava entrada, decide sacar al joven de 26 años para cuidarlo, porque ya tiene una labor de más de 100 lanzamientos. Él venía, hay que recordarlo también, decirle a los televidentes, de una fuerte operación, una fuerte lesión. Pero bueno, ahí se critica porque después de que sacan a Stripling, le conectan un cuadrangular al bullpen de los Dodgers y con permiso y adiós partido, ¿no? Así es, Dave Roberts tiene que pensar en una temporada sumamente larga, ya que lo que más necesita en este momento Dodgers son inicialistas que caminen lo suficiente. Y bueno, con la salida de Greinke, lo que está cuidándole es el brazo de este novato Stripling, que lo hizo extraordinariamente bien. Y bueno, pues estamos al inicio de la temporada, él confió que los relevos iban a ser a completar la hazaña, pero no fue así. Los juegos perfectos o sin hit se dan precisamente cuando las circunstancias se dan todo y menos lo esperas, ¿no? Todo. Entonces le decían, más de 100 años de que un debutante pudiera conseguir un sin hit ni carrera en este partido de debut.
debut. Fíjate, me llamó mucho la atención una situación también de lo que leí sobre este tema, y es que en el partido, en la transmisión, se veía mucho la familia que estaba al tanto de lo que sea con Stripling, y de hecho cuando lo sacan, aquí vemos la imagen, la familia aplaude contenta de lo que había hecho él a pesar de toda esa situación, pero ya después Roberts dice que él platicó con la familia antes del partido y le dicen, dijo, tengo que cuidarlo. Hay que cuidarlo, sí, sobre todo por la lesión, pero ahí estamos viendo a otro novato, y este es de los Rockies de Colorado, el parador en corto, que bueno, ha hecho ni más ni menos que 7 cuadrangulares en 6 juegos, nada más, algo histórico. Trevor Story, que precisamente en el apellido está haciendo la historia, y yo ponía mucha atención a todos los cuadrangulares que conectó este joven, y no tiene en este momento un punto débil. El trabajo de los coach de pitcheo de los equipos contra es precisamente estudiar a cada uno de ellos, y yo veo que conecta jonrón, cuadrangulares con cambios de velocidad, con rectas adentro, rectas afuera, es decir, en este momento todavía no descifran cuál es el punto débil, y pues no tiene fin. Vamos a ver hasta dónde para este muchacho. De hecho, bueno, las estadísticas dicen que si siguiera con la misma mística, por así decirlo, la tendencia de conectar tantos cuadrangulares en ciertos juegos, llegaría a terminar la temporada a 200 cuadrangulares. Con permiso. O sea, algo que sería histórico, ¿no? De que otro nunca planeta. Ha pasado, exactamente. Pero qué bueno por este parador en corto, los Rockies de Colorado, que de hecho, bueno, tiene más cuadrangulares Story que 16 equipos de grandes ligas. Story, o sea, la temporada pasada haciendo, en sucursales, ¿no?, conectó 10 cuadrangulares en toda una temporada. Lo que él lleva ya en menos de 7 días, ¿sí?, o 8 días con esa tendencia, tendría la misma cantidad. La verdad, yo no sé qué, ojalá y no salga con algo positivo como Ureña, pero está increíble. Sí, ¿no? 12 de carreras increíble. Empujadas también para Story, la verdad que está haciendo historia completamente. Un novato del año que obviamente tiene ya madera para hacer historia en este equipo. Ricardo, ya tenemos Saludos, vamos. Soy Patricia Rodríguez, tomemos de ejemplo lo que le sucedió a Ureña para que no nos pase a nadie más. El trabajo en el deporte debe ser de empeño y entrenamiento, y nada de químicos que duran poco y dañan mucho. Eso es muy cierto. Es muy certero, saludos. También acá un saludo para todos en el panel, nos dicen por aquí, más mensajes van llegando, así que poco a poco les daremos salida a todos ustedes para que se comuniquen y obviamente también comenten sobre la encuesta del día o qué equipo les gusta de grandes ligas, qué quieren que hablemos. Bueno, ahí está la pregunta, comuníquese con nosotros y aquí le damos salida a todos sus mensajes. Exactamente, pero bueno, también vamos con la actividad de grandes ligas, porque dos mexicanos se vieron muy bien el día de ayer, Estrada y Osuna con su salvamento. Y Estrada, bueno, lanzando simplemente una blanqueada, pero ahí estamos también viendo el gran duelo entre los Dodgers de San Francisco y los Gigantes. Bueno, un juego espectacular que durante toda la serie se vieron cosas muy buenas, ¿no? Para remarcar, desde el primer del viernes, que ya lo decíamos, con este novato que lanzó casi un juego perfecto, pero también el día sábado, el duelo entre Madison, Clayton Kershaw y Bogaerts le conectó otro cuadrangular a Clayton Kershaw, y el día de ayer Johnny Cueto que salvó, ¿no? Porque se levantó. Exactamente, le había ido un poco mal, pero también estamos viendo a los mexicanos, ¿no? Sí, le estamos viendo precisamente a Marco Estrada, que hizo un grandioso trabajo. Ese es el calificativo que se le debe de dar a este trabajo. Le gana 3-0, estamos viendo en imágenes al equipo, perdón, A Boston, que no es nada fácil tirarle a Hanley Ramírez, a Bro Hall y a David Ortiz y compañía. A Big Papi. Y tira 7 innings y 8 ponches. Extraordinario trabajo de Marco Estrada después de su lesión. Que venía de una lesión, ¿no? De hecho, por eso hasta esta fecha se da su debut por una lesión. Pero también apuntarle a Roberto Osuna, su tercer salvamento. Y estos dos mexicanos, bueno, la están rompiendo con los Azulejos de Toronto, que es un equipo muy mexicano, también con Arnold León, ¿no? Exactamente, y salen las banderas ahí cuando estaba pichando Estrada, cuando entra el cañoncito Osuna al terreno de juego, obviamente salieron las banderas mexicanas por donde quiera en el estadio de Toronto, y eso es bueno, ¿no? Que ya la afición los arrope como suyos a los mexicanos, que ellos sientan el apoyo por parte de su afición, y eso es lo que va a ayudar a que este equipo, como lo vimos en la temporada pasada, llegue a la postemporada y esperar algo más, ¿no? Ahí están los líderes de grandes ligas de la Liga Americana, los Orioles de Baltimore, que bueno, siguen invictos, son el único equipo invicto en grandes ligas. También está
están los Reales de Kansas City, los Atléticos de Oakland, y por la Nacional están los Nacionales de Washington, los Cubs de Chicago y los Gigantes de San Francisco. Esto apenas va empezando. Hablando de mexicanos, el día de hoy está programado Giovanni Gallardo por los Orioles de Baltimore en contra precisamente de las Mediarrojas de Boston, y está David Price programado. El día de hoy es un juegazo. Terminando el programa, amigos, conéctese con ese partido. También. Sí, de hecho, que Giovanni Gallardo hizo un muy buen primer juego también con los Orioles, ¿no? Se le había criticado mucho por la pretemporada, pero pues a mí me cayó. La semana pasada yo estaba hablando de él preocupado y me cayó la boca, entonces sí, está bien. Por mí que está bien. Perfecto. Exactamente, pero también ya lo saben, en esta muy gustada sección del Tumbaburros, para que usted, bueno, aprenda poco a poco del rey de los deportes. El día de hoy, bueno, Álvaro Godínez, ya lo sabe, nuestro especialista, nos tiene un dato más. La formación especial, amigos, se puso muy de moda desde la temporada pasada con los Astros de Houston, quien en la mayoría de las ocasiones ponía a los jugadores defensivos en ciertas posiciones del campo que estaban fuera de lo regular. En el béisbol actual, en la sabermetría, ya saben todos los equipos de grandes ligas hacia dónde conecta la mayoría de los peloteros sus batazos. En este sentido, se colocan a los jugadores para cubrir precisamente esa zona. Usted lo verá esta temporada mucho más seguido, este tipo de formación especial. Vamos a lo siguiente. Bueno, exactamente, ahí está la formación especial que se veían, bueno, como soldaditos ahí en el, diamante, exactamente, muy formaditos. Pero bueno, ya vamos a comenzar de lleno también con la Liga de Verano, la Liga Mexicana de Béisbol, y bueno, el clásico del norte, ¿no? Entre los Sultanes y los Zaraperos, y los Sultanes barrieron a los Zaraperos en esta serie que estuvo muy atractiva, ¿no, Álvaro? Sí, así es. Estas son de las grandes series allá en la zona norte. El día de ayer ganan los Sultanes 7-5. De hecho, están ellos en primer lugar de la zona norte. Inició por Saltillo Héctor Daniel Rodríguez y por Monterrey Marco Tovar, quien al final de cuentas los dos salen sin decisión. Pero lo que sí es un festín, es un deleite, es ver a la ofensiva de Monterrey, quien está en primer lugar de porcentaje de bateo. Y bueno, pues es toda una artillería la que tiene con Wellington Dotel, Félix Pérez y Agustín Murillo, que está en su segundo aire de una manera sensacional. No, y reconocer también, perdón, la afición de los Sultanes de Monterrey, que obviamente sí extrañaron el béisbol, hicieron historia. 67,000 espectadores tuvieron en los tres juegos del día, el último juego, el día 3, el juego 3, perdón, 25,500 nada más metieron en su estadio, dando total para los tres juegos de 67,000 espectadores, nuevo récord de la Liga de Verano. Así que pues sí extrañaron el Monterrey. Y eso, béisbol, y eso, ¿no? Está bien, ¿no? Por lo que se viene, ya lo habíamos comentado hace unos programas, porque recordad que se viene el Juego de las Estrellas y va a ser en el Parque Sultán. Entonces, ojalá que la afición siga asistiendo, pero bueno, la respuesta es muy buena, ya lo decías, también con gran picheo los Sultanes, eso también hay que remarcar. Bueno, se lleva el clásico del norte. Tienen, en la semana se incorporó Freddy García, amigos, recordarán que fue el que tiró en la Serie del Caribe contra México, es uno, el mejor pitcher venezolano activo que ha tenido este país. En grandes ligas estuvo en X cantidad de equipos de la Gran Carpa, y se agrega un bullpen ya de por sí fuerte, ¿no? Con Javier Solano, con el Patón Aceves precisamente, nada más ni nada menos. Entonces, entre ellos, en este momento no es el mejor porcentaje de picheo de toda la Liga Mexicana, pero con esta ofensiva tienen los inicialistas para que agarren, para que tomen ritmo y estén poco a poco ganando más partidos. Exactamente, pero también en otro juego, bueno, están los Águilas de Veracruz contra Campeche, un juego también, una serie muy atractiva, pero sobre todo también los Águilas dando un buen inicio de temporada por lo que se había jugado las pasadas campañas, ¿no? Que habían quedado de ver. De hecho, era el único invicto cuando llevaban cinco partidos, iban ellos sin derrota, y precisamente los que le ganaron ayer en la semana de visitantes le quitaron el invicto, que fue Campeche. El día de ayer fue de 3-2 a Campeche, derrota a Veracruz. Y lo que llama aquí la atención en la zona sur, pues es eso, ¿no? El que
Veracruz, con todos estos refuerzos, junto con Yucatán y Tigres, están empatados ahí en primer lugar. Está muy cerrada ahí la competencia, hecho, en la zona ahorita, sur. Ahorita vamos a ver los gráficos y nos los pueden aventar para ver cómo están los standings, tanto ¿quién va en primer lugar? Del norte como la Liga del Sur, que la del sur de hecho es la que está más cerrada, ¿no? Porque son tres los líderes que están ahí en el standing de la Liga del Sur, con tres empates. Y ahí bueno, está. Ahí está el norte, ¿no? Acereros del Norte y Sultanes de Monterrey, Rieleros de Aguascalientes, los Toros de Tijuana abajo, conjunto con los Diablos, que bueno, nos está cayendo los Toros, ¿no? Todos decíamos que eran favoritos, y pero no es sé la si gran es, decepción. Va iniciado, no sé si es también. El manager que no conoce la Liga Mexicana de Béisbol, lo mismo que le pasó con los Cañeros de los Mochis, ¿no? Lo comentábamos, Noemí, amigos, recordarán que una de las preocupaciones era la novatez que tenemos con Luis Ojo. Exactamente. Y que pues ha sido muy criticado localmente de que ha aguantado demasiado los inicialistas para el gusto de los aficionados. Exacto. Pero la más cerrada, ya lo decíamos, la del sur. Leones, Piratas y Tigres con los mismos juegos ganados y perdidos. Y los Guerreros de Oaxaca, ¿qué les está pasando? 8 juegos han caído, ¿no? No, no, jugados, 8 perdidos, no levanta el equipo de Oaxaca. Y mira lo que son las cosas, el equipo de Guerreros de Oaxaca dirigido por Che Reyes, que tiene una gran experiencia aquí en Liga Mexicana. No sé qué suceda con ellos. Los partidos no han sido malos. Si tú ves los marcadores que Oaxaca ha perdido, no ha sido por más de 2 o 3 carreras de diferencia. Lo que en otros equipos ha sido por muchas, han sido palizas y no ha ganado, no se le ha dado a Che Reyes. Exactamente, tenemos mensajes. Bueno, tenemos un mensaje exactamente. Saludos desde Ojuelos, Jalisco, para mis hijos José Emiliano y Josué Alexander. Arriba Saludos. Los Dodgers, nos ponen por aquí. El sueño de Ureña se pierde si él no aprende esta experiencia. Puede ser mejor a partir de hoy, si él así lo decide. Eso es lo que comentan acerca de lo que sucedió con el jugador de los Padres de San Diego. Lamentable, 80 partidos le dieron por sustancias prohibidas. Así las grandes ligas son castigos muy fuertes. Pero ¿qué les parece si antes de despedirnos vamos con las mejores jugadas de este fin de semana de grandes ligas, donde bueno, nos regalaron a la defensiva grandes ahí, ni más ni menos, ¿no? Adonis García con la primera mano limpia. A mano limpia, vamos. Vámonos, señores. Vemos aquí la repetición completamente a mano limpia. Ahí lo tienen. Quedaba con la número 5. Vemos aquí otra vez la repetición. Le gustó al productor Adonis García, pues lo volvemos a poner. Ahí está con esta jugada, out en primera y vámonos, mano limpia, señores. De primera base levantando la pelota, ubicándose bien para no interferir con el corredor. Gran jugada ahí, se lleva la número 5. ¿Y qué les parece esta, la número 4? Vaya batazo. ¡Ay, qué atrapada! Es espectacular. De espaldas, señores, la atrapan y así con esto. Como se impulsó, ¿no? Exacto, también, exactamente. La atrapada. Descolgando la pelota. Vamos con la número 3. ¿Y qué tenemos aquí? Este batazo cortito. Y bueno, como le dicen aquí, de globito, señores, porque si cambiaba obviamente de mano, ahí se perdía la jugada. Y ahí está. Pero vemos la repetición. ¿Te gusta, Noemí, esa? Me encanta esa jugada de globito. Ahí está. Tú quieres como la número 3. Sí, es la número 3 del top, porque seguramente las que vendrán. Te tengo mejores. Esta número 2 es muy buena. Vemos lo que sucede aquí. Y también con los jardineros siempre es un espectáculo. Y literal, de panzazo, señores. Vámonos. Y con esto, el out. Y con permiso con los Phillies de Filadelfia, así con esta se quedaba con la pelota. Y la número 1, pues encanta, teniendo Marco Estrada, obviamente. Pero este, el poder en los brazos por parte de Pillar, después venía de esta forma directamente a home. Y sí, señores, a Dustin Pedroia no llegó a home. Y con esto era el out. Y mantener la blanqueada para el mexicano Marco Estrada, que ganó 3-0 el equipo de los Azulejos a los Red Sox de Boston. Pero de Dustin Pedroia. De brazo no, de Josh Donaldson en el jardín derecho, el tiro al cortador al pecho. Directito. Y de ahí el segunda base a zona de strike al catcher. Es sensacional estos brazos. Grandes jugadas. Sensacionales jugadas las que vimos en Grandes Ligas este fin de semana. Bueno, ya se acabó el tiempo aquí en Extra Inning. Es momento de hablar de otros deportes en otro programa. Pero bueno, esperemos que les haya gustado mucho este programa. Ricardo Cruz, vámonos. Vámonos, tenemos más información en Central Deportes. Exactamente. Álvaro Dínez, vámonos. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima semana, amigos. Vámonos, buenas noches y quédense con nosotros en Central Deportes.